Ahora tú me lo enseñas. ¿Qué tú crees? Personaje de la era. De la era. Y era más que era. Eso es para cambiar la propela. Ese es el. ¿Ves? Míralo ahí. Ahí está. El dibujo está. Dime. Yo he cogido pescado así. Tú eres el que no lo has cogido, que tú ayer no cogiste nada. ¿Tú cogiste un pescado ayer? Mentira. Más grande lo cogí yo. Ese lo cogí yo. Andy, saludos, mi hermano. ¿Qué ando con la pandilla esta? Ahora mismo vinimos del agua ahora mismo. Suéltame, papi. Suéltame, cuidado, me estás haciendo daño. Oh, sí, sí, seguro, hermano, ya lo arreglé, brother. Déjalo ahí, ¿para qué tú quieres eso? ¿Para dejarlo botado? No, déjalo ahí. Ya lo arreglé, mi hermano, ya lo arreglé ya. José Pérez, saludo. ¿Cómo estás, manito? Aquí estamos ya por Aventura Fishing. Miren esto nuevo ahora. Ahora voy a enseñar lo que estamos sorteando hoy. ¿Cómo estás, jefe? Mucho gusto, Rayel. Miren para acá. Miren eso como está. Lleno de vara. Techo completo, mira para allá. Rey Andújar, saludo. Ya los niños me terminaron la escuela, bro. Espero yo, ¿vale? Cuanto el tiempo mejore pueda salir a pescar. Si no, todos los días, casi todos los días. Ayer salimos, hoy salimos. Hoy no se pudo hacer mucho. Así no pudimos salir afuera, pero ayer sí pudimos pescar en un canal ahí en agua dulce. El Titi no cogió nada. Todo lo cogí yo. Todo lo cogí yo. Los chicos, perro. Yo cogí el armefest más grande. Bueno, cuando vean el video, ¿quién va a salir cogiendo pescado? ¿Tú o yo? Yo. Ah, tú. Ah, bueno, entonces sí no puedo decir mentira, porque entonces me vas a coger. Sí. Juani Sánchez, saludos. ¿Cómo estás? Aquí estamos en la tienda, mi gente. Miren eso. Está esto lleno de cosas. Lleno. Ya no cabe en vara. No, yo no necesito eso para nada. Daniel, saludos, hermanito. Miren, para le enseñar. Miren lo que vamos a estar dando hoy. Dos cositas especiales. Uno es, vamos a estar dando este set de cuchillo. Miren eso. Con el afilador y todo. Cuchillo de filetear de tres medidas distintas. Y lo más importante que vamos a estar dando, que solamente puede ser para gente que pueda ir este sábado, es que vamos a estar regalando un puesto para ir a pescar con nosotros el sábado. Con todo incluido, no tienen que traer absolutamente nada. Eso va a ser uno de los sorteos, va a ser ir a pescar con nosotros el sábado con el bote de aquí de Aventura Fishing. Así que estén atentos, vamos a hacerlo ahorita mismo. Un sorteo va a ser el cuchillo y el otro va a ser el puesto, pues, para ir a salir a pescar con nosotros. ¿Verdad que yo cogí el más grande? Sí, papá. Miren la tienda cómo está. Sí, yo sé. Miren para allá cómo está el. Toda la ropa que hay ahora, ropa de cacería y todo, miren eso. Ropa para mujer de playa, truza de todo, miren eso. Ropa Columbia. Miren para allá. Chores de todo un poco, miren el techo. Chimano por ahí para allá, todo eso que ven ahí. Para la gente que le gustan los baitcasters, mírenlo aquí. Como están ahí, de todos tipos, de todas medidas. Fran Bardet, manito, es que eso depende de muchas cosas, men. Nelson, a lo que hay que hacer es llamar ahora por el teléfono que voy a dar. Todavía no llamen, ¿ok? Ahora cuando yo diga. Sí, está corriendo el parco por aquí también. Están haciendo buenas pesquerías, parco. Yo no he podido salir con el lío bote roto. Ahora el tiempo está malo. Miren para acá. Miren a quién tengo aquí. El Chimano Estela. Contando. Miren para allá. Okay. Miren acá, el caballo ese. A ver, Titi, a ver para que se vea el carrete eléctrico. Mira, ahí tenemos más carrete eléctrico. Pen International. Todo tipo de carretes convencionales ahí. Saludos, José Ibarra, mi hermanito. Y los kayaks, ustedes saben que aquí se especializan en los kayaks. Mira esto. Adentro otra cosa nueva para los kayaks. Titi, me vas a tumbar con los ojos pesos. Este es el kayak, Titi. Aquí se lo tienen guardado para cuando tenga 20 años.
Patricio, mi hermano, saludo. Pues entonces vamos a estar regalando el viaje de pesca ese, no se lo pierdan. Tiene que ser gente que pueda salir este sábado. Mira, ¿qué? Se te olvidó decirles algo. ¿Qué cosa? De esta cosa lo que ah, pues eso ya lo han visto ya. Pero Hernando, un poco lo malo el tiempo por acá, mi hermano. Lo que esto va a hacer, se puede ver con el tarot. Ajá. Yo Andy, mi hermanito, ¿cómo está todo por allá? Fran Pérez, este callá, pregúntale a la reina cuánto vale el callá naranjado. Ahora mismo te voy a decir. ¿El callá? Raine, saludos, mi hermano. Saludos, Edgar. Edgar, saludos, mi hermanito. No me viene el apellido ahí. Ok, el callá este vale $1,579. Sí, pero no, la caja de pesca no va incluida. No, lo que va es esto, la silla, lo que es pedal, ¿ves? Porque este viene con pedales, esto no. Lo que sí viene es eso, ¿ves? Los pedales. El callá como tal, con su silla, con todo, ¿ves? Sterking, saludos, mi hermano. ¿Cómo está todo? Y entonces eso es lo que vamos a estar dando hoy. Ha entrado cantidad de cosas nuevas a la tienda. Y lo que va a entrar próximamente. Mira, tenemos traje. Ya traje de buzo, les había dicho la vez pasada. Miren eso. Y lo que vamos a estar rifando es los cuchillos. Y un viaje de pesca para salir este sábado. O sea, van a hacer dos sorteos. Uno para los cuchillos y uno para el viaje de pesca. Que va a ser para salir este sábado con nosotros. ¿Qué hizo el loquito? A ver, creo que va esto para arriba. Suelta, déjala ahí ya. Patricio, seguro, llégate por acá, mi hermanito. A él salimos, el Titi no se cogió, aquí, todo ahí más o menos. Lo cocinamos, tremenda historia, ahí ustedes van a ver el video. Ahorita cuando llegue a la casa, pues, espero poderlo terminar de editar. Armando, mi hermano, ¿cómo está? Mira, Camilo. Tiene un lío con el calla ese que no es fácil. ¿Qué cosa, mijo? A ver, enséñame la cosa. Mira eso. Sí. Y se tiene para atrás aquí. Ya está. Ay, lo que le ibas a enseñar a todo el mundo. Eduardo Miguel, saludos, mi hermano. ¿El rojo? Sí, ayer sí cogimos, hoy no pudimos cenar. Hoy salí con el bote que me quedé roto en la islita. Mucha gente no vieron esa directa, pero me quedé roto en una islita con un bote de un amigo mío que lo sacó por primera vez. Y hoy salimos en ese bote pues para probarlo y eso, ¿ves? Para por lo menos saber si funcionaba y todo funcionó bien, pero estaba mal el tiempo y no pudimos salir para atrás. Él no estaba muy ducho con el bote, ¿ves? Y no queríamos volvernos locos con el tiempo así como estaba allá afuera. Ariela, ¿cómo con cuántas millas aquí huesa? Ahí hay pesca por todo eso alrededor, hasta para el golfo puedes coger. Aquí no hay límite en cuántas millas tú puedes caminar, ¿ves? Tú puedes ir hasta donde tú quieras. A ver, vamos a ver cómo, mira, a ver si el agua está limpia, mira. Mira, me voy a meter camarón ahí. ¿Qué hay ahí? Hay camarones aquí también. ¿También camarones? Sí. ¿Y aquí qué hay? Oh, aquí están los cangrejos. Oh, míralos aquí. Mira. Y aquí hay mucho pescado. Sí. Luis Peralta, mi hermano, aquí el viaje de pesca sale en $200. Ese está grande, grande los chineses. ¿A qué te aparece otra cosa? Hace un solo en miniatura. No, no toques nada de eso. Hay que preguntarle a René cómo es la cosa. Aparte, déjalos ahí, que ahí se vieron perfectos. Junior, saludos, mi hermanito. Pues si vamos a estar rifando entonces eso, mi gente, los cuchillos y los. Hay uno grande ahí. ¿Sí? Y sí. El viaje de pesca para salir con nosotros, pero tiene que ser este mismo sábado. Miren aquí. Eso. ¿Me puedes levantar aquí donde estoy yo? Please. No, no te puedo levantar. Please. Ahí están las banderas para la pesca submarina. Para buscar langosta dentro de poco. Miren los timones. Me gusta eso. ¿Cuál te gusta eso, Titi? ¿Cuál color te gusta a ti? Green. Green, ¿verdad? Sí.
Kevin, no sabría decirte, hermano. Tienes que llamar por teléfono aquí a la tienda. Mira, ahí te están poniendo el teléfono ahí, la gente de Aventura Fishing. Lo podemos comprar. Luis Peralta, ¿dónde estás pescando, hermano? Que tú dices que lo no coges nada. ¿Es qué? No, que voy a comprar yo un timón. Si yo tengo timón, compadre. Uno nuevo. No, que es nuevo de qué. Jay Z, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Eh? Y después, a pila yo creo que tenemos la casa. En toda la pared ahora de... De mira, el guante, ese guante es el que más se usa para la langosta, aunque yo no uso eso, pero bueno. Mira, la bandera que es para el barco como tal, esta no es la que se pone en la bollita, esa es la que hay que ponerle al barco, que la gente le pone la otra, pero es muy chiquita. Los timones, hermanito, déjame ver. Vamos a ver el precio de los timones aquí. El más chiquitico cuesta 24 pesos. Pero aquellos grandes, ¿qué precio tienen? Aquellos tienen el precio, pero no se los veo. Pero bueno. 200 dice, no sé. No, eso dice. No, bueno, vamos a ver si René lo pone ahí. René, ¿cuál es el precio de los timones esos? Dos. Los de colores. Oleta Park, pero eso es en la orilla, tú dices. Mira ahí toda la pared con todos los... Sí, sí. Y ahí te doy un poco ahí. Dame verlo, pero... Gracias, Rainer. Grey, a lo mejor ganas hoy. Acuérdense a la gente que van a participar en el sorteo, que tiene esa gente que esté para este sábado. Este mismo sábado salir con nosotros, ¿ok? Papi, ¿qué? Mira lo que cogí. No dejes eso ahí, compadre. Empieza a coger cosas que me vas a arruinar. Mira para allá. No, ¿para qué tú le necesitas eso? Tú sabes, para la cosa de Light. Mm. Y la cosa de Angie. Mi hermano, ahí lo que hay que ver es qué hay en el área. No sé, ahí nunca he pescado en esa parte, brother. Pero ahí, ¿qué puede ser? No sé, picuita, mojarrita, algunos jack, tuberitas, si es que hay en esas piedras. Habría que ver. Ese Frey que se va de pesca mañana. Mira, bueno, si sí, es otra cosa, si ya tienes mala la vara o algo, habría que ver en los cuchillos de Boba Blade. Sí, pero eso tiene otras cosas, ¿no? Sí, este es el set de cuchillos que se cambia. Cambiar, ¿sí? Exacto, tú cambias para lo que tú quieras ahí. Ah, mira, y la pinza. Y la pinza, pero la está calentona. No, está. Dicen que son buenísimas, la verdad, no sé qué te diga. Stacking Estrada, él lo necesita, no sé. No sé de qué están hablando. Bueno, pues Luis, estate atento. Vamos a estar rifando pues un viaje para salir con nosotros a pescar. Y vamos a estar entonces pues dando el set de cuchillos. Me enseñar por lo que entraron nuevos por ahí. Dice Freddy que cogió 50, vamos a reír. Mira para allá. Este es el set de cuchillos que vamos a estar regalando. Bastante... bonito, mira eso. Tienes tres medidas distintas ahí. Mira, seguimos con todo lo del... Mira. Todo lo que es el... Para salir para el agua, divertirse un rato, mira eso. Tenemos que comprarnos uno de esos, Dari. Oye, sí, para... Mira eso. Hay de todo un poco aquí. Mira el caballo aquí. Tengo que preguntarle a Niera a ver si lo usó por fin, que lo compró uno. O lo iba a comprar, ¿verdad? No lo iba a comprar. Miren para allá. Zapatos y todo. Miren eso. Mi madre, mira todas las varas que están allá atrás. Hay que sacar todavía por el inventario. Y además. Es una locura lo que va a haber aquí con vara. Va a haber vara para la que tú te imagines. Nelly, participen a ver si ganan. Ojalá, que más quisiera yo. El teléfono, no me llamen todavía. El teléfono es 305-603-8484. ¿Es así, no? Vamos a mirarlo otra vez, espérate. Vamos a mirarlo, no voy a hacer cosas. 305-603-8484. Ese es el teléfono. Freddy Fuente, mi hermano, sí, como dime tú ahí nos podemos ver, como que no.
Para entrar en la rifa tienen que llamar y la llamada ganadora va a ser la número 5 para el sorteo de los cuchillos. Y después vamos a hacer otro sorteito que va a ser para entonces salir a hacer el viaje de pesca. Ya todos los productos Benz ahí. Ayer la rapalita, que ayer probamos la rapalita. No tuve mucho tiempo de probarlas todas porque tuve que estar asistiendo al Titi, imagínate tú. No me dejó hacer nada. Pero la ganadora fue... A ver... A esta le fajan bastante. Tengo esta en negro con la colita en blanco, le fajan bastante. Pero... no está aquí. Es esta misma, pero en otro color, que es la verde. Fue la que Dari cogió un pico bass con ella. No la veo aquí. Pero bien buena. El teléfono es 305-603-8484. Cuando yo le diga, tienen que llamar y tienen que ser la llamada número 5 para ganar. Y recuerden que van a pedir el teléfono de la tienda, el nombre de la tienda, que es Aventura Fishing, y la dirección, que es 1075 Southwest 67 Avenida. Y ahí todos los salvavidas, los kayaks. Están todos aquí ya. El otro kayak por aquí. Este es para una sola persona, ¿eh? Mira toda la... Más zapatos, mira. Zapatos para ir a pescar. Pescar, playa, cualquier cosa relacionada con el agua. Me imagino que para montar jet ski eso sea ideal. Si no quieres ir descalzo, mira eso. Las crocs ahí arriba, las crocs. Estas son como las que yo uso. ¿Tiene pescador? El sábado va para Boca Chica. Mira eso, bro. JC Martínez. Ahí lo chequeo, bro. Llevo días que no estoy casi ni chequeando la página. Estaba complicado, cosas personales y eso. Y he podido salir poco a pescar. El tiempo ha estado malo y he estado un poco alejado de la página. Quizás tengo unos cuantos mensajes que no he chequeado. Tengo que entrar a chequearlo. Ya toda la pared para el guajo y esas cosas. De todo un poco ahí, mira que la que ya cambiaste de kayak, ese no es el que te gustaba a ti, el otro, ¿eh? Papi, ¿qué? Te uno. No hay solo uno. ¿Lo quieres ver? ¿Dónde está el otro? ¿Cuál? ¿El otro qué? El otro de... A ver, enséñame a ver qué hace eso. ¿Qué es lo que hace? Pero hay otro de un lugar, ¿lo quieres saber dónde? ¿Dónde? Esta head es muy buena. ¿Dónde? Yo ni miro de dónde está. ¿Pero dónde? Está muy heren. Oh. Ya, ahí ya tú vas a poner los pescados cuando los cojan. Sí. Ya. O se puede poner el teléfono ahí. Eso mismo. Todavía tenemos, seguimos con la cajita de close out, miren eso. De todo un poco ahí. Estaba mirando ahorita dónde está la pincita que hay ahí. Está barata. Sí, no sé. Mira aquí, mira. Una pincita por $4.99. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuánto vale la pesa? No sé. A ver. No, mira, $4 una pesa. Todo porque no tenga la caja, le falte cualquier cosa, así como la caja, tú sabes, una sobita, no sé, cualquier tontería. ¿Y esto qué? Un line counter, ¿qué es esto? No sé. No sé, un carrete parece, pero raro. No, 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 mira. Esto sí está bueno. Mira, esto es un LED, bro. Para pescar de noche, mira. Este que tú pones abajo el agua ilumina todo el agua, mira. Permiso. Ya, está bueno este. Permiso. Este es sumergible, mira. Dime, papi. Este es el Grabber 3000 del suelo. ¿Qué Grabber? Tú sacaste eso. Cajas de pesca, todas, miren, bien baratas. Mira, una cabana. Esto está bueno, bro. Y ahí va. Este, los pescar de noche, ponerlo en la bota y atrae cantidad los pescar, los peces. Esta luz, ¿no? Luces. Como le dije, está todo aquí, mira, ya, porque está la cajita media rota. Mira cuánto vale el juego de cuchillo. Mira, este es el cuchillo, el electrónico, mira. $22, mira. Con dos hojas. Está bueno eso. Eso es una luz. Para los botes como el de nosotros. Lo que pasa es que el de nosotros se lo pusieron atrás en el. ¡Luz! A ver. ¡Luz! ¡De los botes! Ajá, el de nosotros está en el motor. ¿Ves luz? ¿Ves luz?
Pasa por aquí, Ariel, y cómprasela. Freddy Fuentes, seguro. Freddy, mira, te manda Freddy, te manda saludos, Titi. Mira, saluda, que te manda saludos. Hola. Ya, ¿te gusta la 3000? No sé qué que tú dices. Sí. 3000 en la quitar el anzuelo del pescado que tú... ¿Cuatro pesos? Pues 4 pesos me la puedo llevar. Vamos, me van a eso. Ya esa no está. De ¿cuál? Cómpralo para ti, mira, así puedes coger los pescados con esto, así, mira. A ver cómo vas a coger los pescados, ¿sí? ¿Ve? Lo coges por la boca, lo levantas y ya me dices el peso. ¿Sí? ¿Ok? Sí. ¿Lo vas a hacer? Ok. ¿Cuánto ya pesa? No, bueno, tienes que coger un pescado. No, yo dije cuánto o vacas pesa. ¿Cuál? Cuesta. ¿Cuánto ¿cuál, cuesta? Chico? No. ¿Ay? Pesa. Oh, ¿cuánto ya cuesta? Ah, $4.99. ¿Cuánto es un poquito? Mira, ahí me van a ver usando ahí en el video que voy a poner ahorita. Esta es la tablita. Ay, con el cuchillito. Es sí, este es el vasito, lo he enseñado muchas veces, pero ahí me encanta. Mira, no se despega, ¿verdad? No se despega, y ahora. Para arriba, ahí. Está bueno eso. Bien, mi gente, están los carretes aquí. El Estela, ahorita lo estaba enseñando, ven para allá. El eléctrico. Aquí me, a este tipo de carrete más me gusta a mí, el International. Esto lo haces así y dices cuánto puede ser eso, aquí. Eso es lo que queremos, ven para allá. Las luces para el trailer. Vamos a ver, espérate. Te voy a coger tu nariz. Ya. Déjame. No, detrás. De madre, el loquito ese. Vamos a ver, luces para trailer. A ver si la encuentro, que me unas perdidas que hay dentro a veces. Quita todo lo de trailer de todas formas, mírenlo aquí. Ok. Aquí hay unas en 77 pesos, pero estas son, me imagino que sean las LED esas. Estas son las que se ponen en los postes afuera, 124. Este es otro tipo de luz, $24. ¿Tienen otro luz de trailer que no sean estos? O sea, son las únicas que tienen. Nada más tienen eso. Ok. Esa es toda la calle de trailer, mi hermano. Armando Pons. ¿Cuál es tú dices, mi brother? Tira para acá que estoy leyendo ahí a ver qué es lo que tú me dijiste. Rubén Méndez. Yeah, you may be right, brother, but, you know, most of the people that follow my show, they speak only Spanish, you know. Déjame ver, enséñame a ver cuál es. The 9, hay unas luces ahí para traerle. ¿Está llamando? Ah, ya, ya. Sí, es para el intermitente, ¿verdad? El intermitente. Me están preguntando aquí, pero no sé qué exactamente es. ¿Luces? Porque yo vi unas luces, pero estas no son de trailer, eso es el papote. Pues sí, mi gente, vamos a... Yo creo que le enseñamos más o menos todo lo nuevo que hay. Mira aquí unos combitos de convencionales ya montaditos en su cara y todo. Ey, ¿y este cuál es? Este, pero más grande. A ver, enséñame este, yo quién es este. ¿Qué es este? Ah, eso viene con el carrete. Sí, pero está bonito este. Está bonito este. A trolear para la picuita y esas cosas. Está bueno la varita. Eso para hacerle mantenimiento al carrete. Sí, esto es como una pinza. Ajá, sí, como una llave para hacerle cosas. Oh, es una llave. Está bonito el pen ese. ¿Qué precio tiene? Una llave. 119, no está mal, nada mal. Sí, ahora tenemos, miren para allá cómo están las varas de arriba. Vamos ni movernos aquí. Papi, ¿puedes soltar las manos? Papi, ¿puedes dejarlo cerca de mí? Sí. No, eso no sirve para eso, viejo. Suelta, me estás moviendo esto aquí. ¿Se puede usar? El Shimano R. René, tenemos el Shimano R4000 o FX. Ah, no. Y no aparece.
Manuel, nada, ahí te respondieron que no lo tenemos, man. En Key Biscayne, pesquero bueno. Afuera te puedo decir mucho, pero allá adentro, bro, no hay mucha pesca que... Armando, sí, ya me di cuenta, gracias, bro. ¿De qué? Esta para ahí en otra pala. Vibrador para cubeta. Ah, mira. Imagino que... Ah, mira, allá había uno. Me imagino que dirán para los viveros. Míralos aquí. Míralos aquí. Con la piedrecita, con todo. ¿Qué precio tienen? Voy, papi. ¿Esto no tiene puesto precio? No. Esto es para enseñar a la... No le veo el precio. A ver qué cosa enseñarle aquí a viewer. Ahora en los videos tú lo vas a coger, vas a pesar todos los pescados que cojamos. Sí. ¿Ok? Sí. No me hace el precio, vamos a buscar el precio de esto un momentico. Ya lo viste, ¿verdad? Sí, vamos hoy. Patricio, dale seguro, mi hermano. No tengo nadie que vaya por allá, mi hermano. El Titi está loco por un calla de eso, pero imagínate tú, otro tareco más en la casa, ahí me va a ver loco. Ya mi mujer lo que me está a botar, porque tengo también como una canoa ahí que yo uso cuando está en la casa del patio y eso. Bueno, y está loco por botarme. Por botarme lo de la casa. Vamos a estar regalando el set de cuchillo, me estaban preguntando ahí. Y un el set de cuchillo y un espacio para ir a pescar con nosotros el sábado. Manuel Enrique, saludos, brother. Vamos a... acuérdense que ya me tienen que estar disponible para este sábado ir a pescar, sin falta. So, que no puede... No es que se puede correr el 10 para este sábado específicamente. Así que si van a participar en ese sorteo, pues estén listos para el sábado. ¿Ok? Y lo otro, bueno, va a ser el cuchillo, va a ser el primero. Yo, Andy. Los bicheros, mira, ahí tenemos... Que hay unos cuantos. Vamos a ver qué precio tienen. Espera. Este chiquitico vale $27. A este no le veo precio. A ver si hay otro de este mismo que lo tenga. No. Pregunta a la reina el precio del bichero ese. A ver si lo tiene por ahí, que no lo veo. La dirección de la tienda es 1075 Southwest 67 Avenida. Y el teléfono es 305-603-8484. Hay bicheros más grandes aquí, pero tampoco le veo el precio. Ah, sí, mire, es grande. El más grande vale $49, $49.99. Que es ese negro más grande. El chiquitico en $27. Y el mediano que tiene el niño ahí, vamos a ver con qué precio puede. Mira. No, Alan, que yo sepa, no, puedes llamar por teléfono y ellos te hacen órdenes por teléfono. Caliche Salazar, saludo. Recuérdense que el sorteo de los cuchillos sí puede ser de cualquier lugar, donde quiera que sea que llamen. Pero para el viaje de pesca sí tiene que estar aquí la persona el sábado. Este próximo sábado ahora mismo, por el Día de los Padres, ¿ok? Tiene que estar aquí presente. De nada, mi hermano, de nada. Pues sí, eso es todo lo que... Vamos a ver si hacemos ya el sorteo para los cuchillos. Miren toda la parte electrónica aquí, los GPS. Sí, sí tienen cosas para el low jigging, brother. Mira aquí todo el... Los GPS, miren. Déjame ver lo del jigging. Esta pared de aquí es todo para jigging. Mira aquí algunos de los jigging que tienen. A ver que ahí te lo dice que es para slow jigging. Hay unos cuantos aquí. Unos son para slow jigging, otros son para fast jigging. Ahí tienes otro slow jigging más. Y varas y eso, imagino que en todo lo que están sacando nuevas ahora sacan algunas cuantas de jigging. Vamos a ver que salga todo el inventario para esta semana, me imagino que salga. Vamos a ver. Te van a caer. ¿Qué están inventando ustedes? Aquí
Bueno, entonces, le damos los cuchillos. Sí, ¿qué tiempo? Son las 2:49. 2:49, ¿no? ¿Tú me dices? ¿Sí? Juan Félix Lima, la licencia para pescar para langosta tienen que sacarla online, brother. No es más fácil. Aquí próximamente lo van a empezar a sacar también. El sábado tienen que estar en la marina después de. A las 6 de la mañana. A las 6, ¿no? 6 de la mañana, yo estoy anunciando ahí. A las 6 de la mañana tienen que estar en la marina de Key Biscayne. Porque el que pueda ir, que sea el que llame, para que alguien no se lo pierda. Sí, claro, ¿ves? Exacto, para que alguien no pierda la chance. Exacto, para que no pierdan el chance. Todo ya eso. Tengo los sets de langosta completos. Ya enseñaste, mira. Mira. Los sets de langosta vienen con el jamito, el medidor, el guante. El problema es que si no lo compras ahora, la temporada no hay. No hay. Cuando te pegas la temporada es un dolor de cabeza a veces para encontrarlo. A ver, el jamito es. Ah, bueno. Esos jamitos los traje nuevos. Ah, bueno. Un elástico y todo. Sí, sí, está bueno para enganchárselo uno aquí. Eso para la gente los calla también lo veo buenísimo. Para la gente los calla, exacto. Claro, que no tienen que moverse. No tienen que estar, no se pueden mover mucho alrededor del bote. Y tengo las tablitas estas, mira, eso lo traje nuevo también. Esas me gustaron cantidad, esas están buenas para cualquier cosa ahí, que la misma. Yo probé la mía el domingo, buenísimo. Cómodo. Sí, para pescar en puente, playa y eso. Esto te cabe, bueno, yo la tengo en el cubito, no sé si la viste ahí. Ah, bien, el cubito. Muchacho, espérate. Y yo la tiro para el lado, la usé. Arriba el cubito, no tengo que estar marcando la maletica más de pesca. Ah, bueno, pues. Ni el cubo y para abajo. Para andar de pesca por ahí está perfecto. Le eché su agüita y listo. Tengo dos tamaños, mediano y un chiquitito. Ah, esos son de. Esto es un material que no le hace daño al pescado. Escucha para allá. Eso es lo que es. Es un ramo de. Que no le hace daño, es como ecológico, una cosa así. Ecológico. Dime. Es una goma que no le hace daño ninguno. Y se te pierde, es de madera. Exacto, exacto. No hay casualidad. Todavía tengo las net de Ballyhoo, los Ballyhoo. La temporada de langosta empieza ahorita, después de agosto creo que empieza, no veo bien la fecha. Creo que es 28 o 29 de agosto, algo así, creo que es la mini season. Y después cierra. Después cierra y vuelve a abrir entonces en septiembre por ahí. Ahí están los de los Ballyhoo otra vez. Oye, vas a romper eso antes de empezar a usarlo. Los tanquecitos con todo preparado. Eso es gusano, mijo. ¿Tú sabes qué es gusano? Mira, aquí tenemos gusanos que se habían perdido, mira. Ya no importa, ya lo cerrado. Nadie, yo no creo que nadie quiera ver gusano. Pero nosotros sí tenemos, ¿qué? ¿Qué tú tienes, chico? Tenemos que estar a pescar. Ah, comprarlo para pescar, sí, es verdad. Sí, mire, todas las hay que comprar la palita esta para llevarla, chico. Mira esta me gusta. Este y este. Sí, pero son las rapalitas que usamos normalmente. Tenemos que comprar la Deep, esta, la Deep. ¿Dónde está? Pero hay una que tiene más. Esta está mirando. Ah, pero Pau. Sí, sí. Hay una como esa. Es esta, mírala aquí, mira. Y si hubiera la versión más chiquita que esa, mejor. Pero Deep, ¿ves? Para poderla traer por el medio del canal, que no podíamos. Quedaban por arriba. Los camarones. Los camarones, sí. Ya estuvimos por allá atrás por la carnada viva. Hice un replenish de todas las rapalas que me estaban pidiendo. Yo te voy ahorita enseñándolas. Todas esas que tienen el cuellito rojo. Y hay una. Nosotros usamos una, esto mismo, son buenísimas, ¿verdad? Buenísimas. Son las X-Wrap, se llaman. Y las X-Wrap. X-Wrap, compré. Son buenas cantidades. De los dos tamaños más codiciados, vamos a poner la palabra esa. Ajá. Compré 10, 12 de cada una compré. Después si te cae el Olive Green, el color ese, cógemelo también. ¿El cuál es? Olive Green creo que se llama el color. La misma. Olive como de oliva. Facilísimo para cogerlo. Para ¿sí? Estoy poniendo que quiero 10 y al momento dice, no, ya quedan 7 y yo me quedo con... Y este lo estamos usando también, ¿ves? Pero el que estoy usando es negro con este, ¿no? Fue con el Olive Green. ¿Ese no es el Olive Green? No. Oh, este es otro tipo de rapal. Esta vez se llama Rip Stop o algo así. ¿Viste la maletita nueva para los callados? ¿Tú dices bueno, o para un callado o para una canoita, no sé? Ah, sí, ahí lo vi. Dice que si tienes lazo para la langosta. Lazo como tal tienes. Sí, claro, mira. Aquí está, ven.
Mira, este es el lazo que tienen aquí, ahí lo tienen. Dice cuánto valen los cubitos para la carnada viva. ¿El cubito para la carnada viva? ¿Para aquel? ¿Cualquiera de esos? No, me dijeron cualquiera, no me preguntaron. $4.99, el más chiquitito. ¿Cuál? ¿Ese es el más chiquito? $4.99 el más chiquito, el mediano vale $8.99. Y el grande, tengo un especial que lo vengo con la batería y la bomba y todo por $25. O sea, sería el tanque grande con la bomba, sí, batería y todo incluido por $25. Y los chiquiticos vale uno $4.99 y el otro vale $8.99. Ah, bueno, ahí tiene. Ronaldo, saludos, mi hermano. Cosa de Fabeclar también tengo ahí. Imagino que lo viste. Sí, ahí todo, ahí para allá. Ahí tenemos todos los de. Todos los de los trailers. De todos los aquí de. Cosas. Ya lo dije, que faltan muchas cosas. Esto es primicia, ¿cómo se dice? Primicia, ¿verdad? Ajá. Lo de casa no lo he sacado todavía. No lo he puesto en inventario. Mira para allá. Pero aquí tengo ya. Ya pronto van a salir. No. Atiendo a la gente, no lo puedo. Mira eso. Esto es para pescar y no te mojas para nada. Eso es para cazar pato. Tengo bastantes cosas y se ve que hay unos, pero no los puedo yo sacar todavía, lo tengo en caja. Lo tengo lo mismo en caja. Tengo botas. Fíjate, yo tengo que esperar para sacarla demasiado. No, no, muchas. Ahí vienen cantidad de cosas. La próxima semana van a tener cantidad de cosas nuevas en inventario que no han podido sacar todavía. Cantidad de cosas que van a haber nuevas que sé que a muchos les van a interesar. Mira aquí la cajita para el. Para callar, mira ahí. Batería. Hay de todo un poco, mi gente. Lo que ustedes van a buscar, pueden pasar por aquí sin susto ninguno. De todo un poco para bot y demás. Daniel Cinta, saluda, mi hermanito. Mira para acá. Todo tipo de tornillos. Tuerca. De todo un poco. De todo un poquito. Mira, esta no la hemos usado. Compré una vez, este no lo he usado todavía. Teníamos eso, lo tirado ahí a la picúa, no lo hicimos, mira. Yo no vi lo que dije en esto. Yo no sé hacer eso de alambre. Buenas tardes, mi brother. Ah, mira, ¿qué es esto? Froilán Rodríguez, un abrazo, mi hermano. Mira. Eso es un pato, mira. Sí, mira. Esto es para, supuestamente, para la lobina. No creo que, no sé ni qué existe, pero la picúa le faja a cualquier cosa que se mueva, ¿para qué te voy a decir? Ahora, la lobina que se meta a esto es una lobina. ¿Pero qué es lobina? El bass. Ah, ya. Esto sí es muy efectivo, el usado. Ah, eso es como la lobina. Ya el sorteo lo vamos a hacer en un momentico, acuérdense que vamos a hacer dos sorteos, uno para el juego de cuchillo y uno que va a ser para salir con nosotros en el viaje de pesca. Yeah, mira aquí lo que hay. Miren eso. Tenemos todos los hippies donde él se metió el Titi corriendo para mí. Para. Pues ahí eso es lo que tenemos ahí. Vamos a salir, como les digo, cosas nuevas, no se pierden ahora. Seguro, miren aquí. Para meter el. Eso se han acabado, se han ido todos. Se fueron todos, tengo que tenerse, se vendieron todos. Este es otra. Se acabaron. Este es otra marca, ¿no? Es lo mismo. No, es otra cosa, eso es para diferentes cosas, billeteras. Ah, ya te entiendo, ya. Un poquito de algo. Esto sí se fue. Estos sí se fueron todos. Se acabaron todos y no hay. Mira, no lo puedo comprar. No, déjame decirte que aquí esto está así, que si tú ves algo y te gusta, cómpralo porque después vas y no hay. No hay. He pasado un trabajo para conseguir los botelloncitos de gas que uso para la cocinita. No te imaginas. No lo hay, ni el Walmart ni el Home Depot lo tenía. ¿Ves? No hay. La materia prima se ha perdido. Así está todo ahora mismo. Sí, la materia prima se ha perdido. Entonces, a ver, espérate que me quedé ahí. Pues nada, eso va a ser el sorteo, mi gente, los cuchillos y una salida a pescar con nosotros ahora el sábado, este mismo sábado. El costo de la salida de pescar son $200, díselo claro. Ajá, así estamos mismo. Estamos regalando 200 mangos.
Joan sí, Ronda, sí, hay más botes para pescar ahí. No, otro bote de, hay en venta. Más. Hay uno en 19, uno en 16 y medio y uno en 15. Eso es lo que tengo ahí. Hay tres botes. Venir, pueden venir a verlo. Pueden llegar, si hay tres botes ahora mismo para vender. Mira, para acá todo. Mucha gente que usa la gomita esta. A ver, eso es, ahorita debo decirle a René que eso estaba. Ven acá, dame acá. Ven. Dame. No, si eso falta, hay que comprarlo. Ahorita lo rompemos, debo decirle a René que estaba roto. No, para. ¿Lo vamos a pagar? Sí, ahora lo pagamos, espérate. Mira todo lo que hay, dice, todavía pregunto. Vamos a pedir caster todavía, hay pedir caster ahí para hacer sopa. Sí, papi, ya. Casi. Esa nevera un poco chiquita. Me falta una nevera como esa. Entonces, mi chama, ¿me tengo mano? ¿Cómo vamos a hacerlo del segundo sorteo? El primero va a ser los cuchillos. Pero okay. Necesitamos que para la segunda llamada, yo sé que nos vamos a... ¿Usaste el programa ese, por favor? Que sea alguien de aquí que esté disponible ahí para que no se pierda ese, que vaya a un papá, puede llamar cualquiera, ¿verdad? Que pueda, sí, claro, invitar a alguien, así, regalárselo al papá o que él sepa, qué sé yo, no sé. Sí, exacto. Pero que no sea alguien de aquí, sí, y exacto, que no se pierda ese viaje, ese espacio. Si no es usted mismo, pues enviar a una persona querida a usted, igual va a ser lo mismo, no hay ningún, sí, problema. Sí, piensen, no va a ser que empiecen a llamar y entonces se vaya a perder a alguien que deje de ir por cuenta de, no sé, que no puedan ir. Eso tiene que ser alguien que vaya a ir. Bueno, ya saben, vamos a ver la gente local de aquí de Miami, pueden llamar y irse con nosotros. Compartan ahí, compartan para que alguien que pueda, de verdad, que pueda disfrutar el viaje de pesca. Claro. Que se va a salir en el... Eso no se va todos los días. Eso no se va todos los días. Y está incluido todo, desde la carnada, el hielo, hay agua, el refresco, las varas están incluidas, no tienen que llevar nada, solo las ganas de pescar. ¿Dónde está él? Y para el agua. ¿Dónde exacto? Está muerto algo. Bueno, entonces vamos a hacer el sorteo entonces para los cuchillos, mírenlo aquí. Acuérdense que es la llamada número 5 a partir de ahora mismo al 305-603-8484. Le van a preguntar el nombre de la tienda, que es Aventura Fishing, y la dirección, que es 1075 Southwest 67 Avenida. Déjame lo hacer todo, amor. Aquí está la llamada. Déjame la llamada número 1. Aquí está la número 1. Acuérdense que esto es para esto. Aventura Fishing. Discúlpenos, usted es la más número 1, no es un ganador. Vamos a ver. Ahí viene la número 2. Tú sabes que hay gente que encuentra esto, eso le sale después. El delay que hay, no sé por qué. Sí, sale atrás siempre, sí. Eso es normal. Aventura Fishing. Usted es la más número 2, discúlpenos. Ahí viene Rombo Time, el 3. Dice la en guerra, ¿no? Se empieza a no. Aventura Fishing. Usted es la llamada número 3. Discúlpenos, sigue probando. Vamos a ver, vamos a ver. Titi, te pique el dedo. Esta es la 4, esa le picó cerca. Vamos a ver, vamos a ver. Aventura Fishing. Usted es la llamada número 4, caballero. Discúlpenos. Siga probando. La número 5 es la que entra ahora. Ahí viene la número 5. Esto es para el cuchillo. Esto es para el cuchillo, ¿ok? Vamos a ver quién entró. Ay, Dios mío. ¿Esto es de dónde? De Alaska, dicen. Aventura Fishing. Sí, buenas tardes. ¿En qué lo podemos ayudar? Ah, para asustar los cuchillos. Que vamos a hacerle dos preguntas. A ver, dígame el teléfono de la tienda. Ese se ve que está preparado. Ese está preparado. Vamos a ver si es verdad. Dígame la dirección de la tienda. 1750 Pero, hay algo en el medio ahí que no me sonó bien. ¿Qué dijo en el medio? Dígalo otra vez. 1750 Ah, ya. Esto está matado. Usted ganó. Deme su nombre, por favor. Oye, Juan, una preguntita. Cuando firmaste abajo el agua y eso, ¿se oye? ¿Aló? El video no tiene audio. Dime tu nombre. La EPA no coja los datos personales de la persona. Ahora espérense un segundito, vamos a hacer ahora mismo para que hagan la llamada para irse a pescar con nosotros, ¿ok? Acuérdense que va todo incluido, no tienen que poner absolutamente nada.
Se van con nosotros el sábado. La persona que vaya ahí tiene que estar disponible el sábado a las 6 de la mañana en la marina. Va a ser por la marina de Key Biscayne lo más posible. De todas formas, ellos ahorita le van a confirmar. El viernes ya porque le dirán exactamente la marina. Pero tienen que estar a las 6 de la mañana. La salida va a ser por aquí, por Miami. De todas formas, si no fuera por la de Key Biscayne, la 27, alguna marina aquí cerquita. Así que vienen los motores. Ahora voy a decir los viajes, no lo van todavía. Entonces, nada, lo que más importante es que sea una persona. Oye, Alain, tú sigues con la cerveza, mi hermano. No, no hay cerveza ninguna. No existe. Nada de eso. Miren para acá todas las barras de trolear. ¿Qué pasa? Todas las barras de trolear ahí. ¿Cómo? ¿Qué pasó, papi? Habla alto, no te oigo. Sí, papi, toma algo ahí, no me preguntes. Estas varitas, ¿no? Eso es como la que yo estoy usando ahora, mira. Me encantan las varas, eso, me encanta. Estoy cambiando todo para ahí ahora. Vamos a ver. Vamos a hacer pues el viaje de pesca ahora, mi gente. Lo más, como les digo, lo que no quiero es que alguien no vaya, brother. Que las personas que llamen estén disponibles para ir de este mismo sábado. Ahora en cuanto les diga, ¿ya estamos listos para el otro? Sí, sí. Listo, bueno. ¿Pero en qué número cogemos aquí? Cajero, por favor, de verdad, que llame a alguien de Miami. ¿Qué llamada? ¿5 igual? ¿Qué tú crees? ¿Cambiamos ahora? La llamada número 3, vaya. Vaya, la número 3. La llamada número 3 se va con nosotros a pescar el sábado. Tiene que estar listo para este sábado a las 6 de la mañana. Oye, esta es la 1, ¿no? Sí. Aventura Fishing. Sí. ¿Aló? Sí, usted es el número 1. Disculpe, nos vuelvo a probar. Vamos a ver. Llamada número 2. Es la 3 esta vez. Aventura Fishing. Aventura Fishing. Oye, el mismo. Vuelvo a probarle. Ese fue todo. Este creo que es el que quiere ir. Oye, Alain, es una broma, pues si te dio la cerveza te la toma. Como diga que es el mismo. Yo, este tiene 3 teléfonos celulares, dicen ahí. Dime. Aventura Fishing. Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? No, ¿en qué te puedo ayudar? Para el sorteo, pero es para el viaje de pesca. ¿Usted está disponible para ir? Claro. Sí. Reita. Pero usted la llamada número. ¿Cuál fue la llamada? Sí, sí, ganó, ganó. Hasta yo estoy confundido ya. ¿Cuál es su nombre, caballero? Jorge López. Okay, pues nada, señores, ya tenemos un ganador para irse a pescar con nosotros. Así que nada, hermanito, te conozco el sábado tempranito, estoy viendo. Y nos conocemos entonces ahí. Mira aquel. Serafín, saludos, mi hermano. Pues nada, ya tenemos un ganador para que se vaya a pescar con nosotros el sábado. Ojalá el día nos acompañe y podamos hacer algo bueno por allá afuera. Vamos a trolear un poco, vamos a salir a buscar, tú sabes. ¿Le gusta eso? A buscar pago, a buscar cherna, no sé, lo que aparezca por allá. Vamos a ver. Vamos a ver cuando quede, cómo sale todo por el sábado. Serrucho, estoy loco por comer más serrucho. A ver, papi, ¿qué es eso? Es agua. No, es un tipo de agua. Es un tipo de agua. Sí, te lo dije porque... Nelson Ascunce, sí, puedes llamar y pagar. No sé si quedan asientos o no, eso ya es con ellos ya. Tienes que llamarlos a ellos y ver si tienen algún asiento disponible. Y si hay, pues nada, te vas con nosotros también. Ya, pues la tienda está cargada, mi gente. Cargada. Y faltan cosas, lo que usted no se imagina. La semana que viene todo va a estar aquí apretado. Oye. Mira todo lo que han hecho ya, en el techo, porque ya no sé dónde poner. ¿Ya? Ah, ok. ¿Cómo se llama el muchacho? El nombre del muchacho no lo sé, pero tengo el nombre del papá. Ok, perfecto. Jorge López fue el que ganó. Jorge López, ok. Se va a pescar con nosotros, papá. No, dale, perfecto. No tanto. Sí, hijo. Wilfredo Rodríguez, ¿cómo se pela el pea con cabeza de cocodrilo de agua dulce? No sé lo que me estás diciendo, hermanito. ¿Es qué? No sé qué pescado es ese. ¿Cómo se pela el pescado con cabeza de cocodrilo? Creo que dice Edgar. Edgar, tú dices, ¿será de los colmillitos? Puede ser que sea ese. El que le llaman pez lagarto, tú dices. Déjame ver cómo se llama, espérate. Wilfredo, dime cuál tú dices, hermano. El gar, tú dices. El peso con cabeza.
pero no sé cómo, con cabeza de cocodrilo, no sé, será ese, ¿no? Yeah, sí, el gar, ¿no? Que es el que le decimos en Cuba majuarí, el que le decimos en Cuba, ¿cómo se llama? Lagarto. En Cuba es majuarí, por ahí le dicen pez gato y aquí le dicen gar. Exacto. Y le dicen por ahí pez lagarto, exacto. Ese mismo. Sí, ese mismo. Brother, hoy mismo, dentro de unos 20, 30 minutos, una hora más tarde, en cuanto llegue a mi casa y termine de editar, voy a poner un video. Pero, bueno, tú me dirás cuando veas el video si te lo comes o no te lo comes. Casualmente ayer cogimos dos y lo fuimos a cocinar y ya verás en el video cómo fue la historia. Pero bueno, ahí te enseño cómo abrirlo en ese video. Por lo menos, la forma que yo he encontrado más fácil. Yo nada más he cogido tres en este caso. Uno que nos comimos una vez y estos dos que cogimos ayer fue. Y son los únicos dos que yo he cogido para comer en mi vida. He cogido miles de ellos, pero siempre los suelto, ¿no? Eso pica aquí, aquí en donde yo voy a pescar en los decles, eso está botado. Cosa. Sí, con cualquier cosa que flote arriba del agua, de pescado, se le tira, hasta la rapala se le tira. Más esto si eso se pone. Leonardo Gómez, bueno, majuarí le decimos en Cuba. Yo no sé si, yo creo que la especie de Cuba es autóctona de Cuba, que no es la misma que hay aquí, pero al final es el mismo tipo de pez. Aquí que yo sepa hay por lo menos tres especies. Está el de nariz corta, el nariz larga y el que le dicen el, ¿cómo es que dice? El alligator gar, que es como decir el gar de cocodrilo, no sé, que es grandísimo, ese se pone inmenso. Déjame averiguar también, pregúntale a René si ellos venden solamente los pedales. En Cuba, como te digo, es otra especie que yo tengo entendido, de Cuba es una especie autóctona de Cuba, o por lo menos aquí no es la que hay aquí. Aquí está el aliquero, como te digo, que es inmenso, se crece el tamaño de una persona y más. Y están estos dos que se cogen aquí, que aquí en Miami no lo hay. Puso el precio y todo eso. Allá, René te contestó ahora mismo el precio. Aquí está, mira, ahí está abajo el precio del valor de los 479,99 los pedales y demás. Sí, Leonardo, ahí mismo yo voy por detrás de los canales de los microsuques, pero eso está lleno todo. En cualquier parte aquí tú lo ves, tú ves que el movimiento en el agua, que no es como el bowfin que tú ves que sale, por ahí come. Tú ves como un movimiento en el agua, sí, esos son ellos ahí. Cuando tú vas y ves un poco de movimiento, se ríe el agua, le tiras con cualquier pedacito de pescado, sí, eso sin quitar vueltas, sin plomo, nada, para que te quede en la superficie, aunque yo lo he cogido a fondo también, he tirado a fondo y lo cojo a fondo grandísimo, los que pican a fondo que ahí siempre tienden a ser mucho más grandes. Lo tiras arribito y lo voy extrayendo suavecito y ellos se le tiran a matar ahí. Eso sí, anzuelitos chiquiticos, puedes poner alambre si lo prefieres, yo no se lo pongo anzuelo chiquito y tienes que darle tiempo. Cuando él se te tira, tienes que abrir el carrete y dejarlo comer, porque si ahí mismo lo coges, toda la parte de adelante es hueso nada más, donde más tienes más chance de cogerlo, sobre todo creo que al long nose, creo que se dice, es pegado acá atrás. So, yo lo dejo que coma, le voy a abrir el nylon, le dejo que camine, y después la hago así rácata, y muchas veces pues lo engancha. Eso sí, si te pican el nylon fácil, so, pon un nylon un poquito gordo, ponle alambre si quieres. Los ganó por una cantidad ayer. Titi acaba de ir con nosotros, ustedes van a ver el video. Hasta con mi abuelo. Alain Guerra, deja que René te responda ahí, hermano. No sé si se puede hacer eso que me estás diciendo. La verdad, eso ya es con él. ¿Qué es eso? Tienes que ver. Eso es alguien que quiere entrar, pero yo no sé bien cómo funciona eso. Sí. Por ejemplo, puede que la persona entre o no, no sé. Sí, Alain, llama a la tienda, mi hermanito. Llama a la tienda porque realmente no, la verdad, no sé decir. Déjame ver cómo es esto, pues. Ahí está la gente. Sí, me dice Irlanda ahí arriba. No, yo creo que ellos tienen que hacer. No, tú puedes invitar a la gente también. Déjalo apretar. ¿No? Ahora sí, mira, ahora sí. A ver si me deja. Ya agregando a alguien al chat, no sé si me deja, nunca he probado eso. Bueno, lo hice una vez de hecho, pero me salió la opción fácil, ahora tengo que buscarla. Julio Peña, la tienda está en el 1075 Southwest y la 67 Avenida. Y el teléfono es 305-603-8484. La tarjeta está ahí. No, pero ya me lo sé de memoria. Sí, ¿verdad? Oye, ¿cómo se llama? Dime, Patricio, no entraste, te mandé una invitación ahí para que entrara. Llámate, ¿dónde está tu hermano? Tráeme a tu hermano ahí. Anda perdido ya por allá. Hay que estarlo chequeando. Pues nada, mi gente. Eso es todo, miren los motores ahí. Que quiere un motocito, acuérdense que andan perdidos. Luis Manuel, saludos, mi hermano. Pues nada, mi gente, voy a dejarlo, que voy a para casa ahora mismo a sentarme a editar el video para soltárselo lo antes posible. A ver si puedo ponerlo quizás ahorita, en una o dos horas más tardar.
Que ahora mismo están preguntando algo que va a salir en el video, así que... Ah. Ah, ahí se van, ya te entiendo. Ya que compraste uno aquí mismo y tú quieres el otro sistema, ya te entiendo. Maybe, pero no sé, no sé si... Vamos a ver. Vamos a ver si te lo... Si te lo pueden hacer, no sé. Eso es con ella. Yasmani Roa, bro, el mejor lugar que he visto aquí para pesar, para pescar así en canoa, eso, que yo sé que he pescado, es en el parque de Cayo Largo, siempre lo digo, ¿cómo se llama? Es Pelican ese. John Pelican, algo así se llama, John Pelican Park. Ah, donde nos metimos el otro día, que nos metimos para adentro y fuimos cantidad de cubera, ¿te acuerdas? Que fuimos con el bote de Amaury, el bote grande de los motores Amaury, que nos tiramos en su casa, en el muelle, salimos, sí, oye, sí, está sí. Mentido. Ay, estoy mentido. Ahí, en ese parque ahí, el John Pelican Park, ahí tú ves, de aquí para allá te queda a la izquierda, cuando entras a Cayo Largo, ahí mismo te fijando a la izquierda, está el cartel grandísimo ahí. Ese lugar a mí me gusta mucho para pescar en kayak, eso, porque está protegido. Tienen lugares que son solo para kayak y esas cosas, que no pueden entrar botes con motor. Está bien protegido, hay cantidad de pescado, tienes que buscar, hay partes que se ponen más profundas, que vienen 4, 5, 7, 8 pies, y hay 10, 15 pies, hay unas curvas así en los canales. No todos los canales lo tienen, y ahí se mete, aunque hay cuberas en todos lados, pero en esa parte de las cuberas no, son gigantes. Grandes. Yo fui la vez anterior, fui con un amigo mío, y ¿cómo se llama? Y no picaban, le tiramos con de todo y no picaban. ¿Se nos perdió o no picó? O sea, sí, una picó grandísima, perdimos ahí también. Grandísimo. Bueno, nada, mi gente, déjenme dejarlo. Nos vemos en la próxima aventura. Vamos a estar saliendo ya seguido todos estos días, ya los niños salieron de la escuela, salí de ese problema. Ayer fuimos, hoy fui a probar un bote, no pude pescar, estaba muy tiempo con mi mano afuera y el amigo mío no estaba muy ducho con el bote, que el bote lo acabo de comprar, imagínese usted. Fue con el que nos quedamos botando lista para los pocos que vieron en la directa, pues la tuve que quitar porque como tenía música atrás, Facebook empezó con el lío de que la música, no sé qué. Así que lo quité. Pero ya el bote está trabajando bien, a lo mejor sacamos ese bote también en estos días, no sé, vamos a ver qué pasa. Ya eso lo veremos por el camino. Así que nada, como siempre les digo, los quiero mucho, los veo en otro video y hasta la próxima.